puertos del país se mantiene, aseguran las autoridades de la Portuaria Nacional, donde se atendieron 11 buques internacionales y más de 56 mil turistas. Los detalles a continuación. Solo en Puerto Corinto se atendieron 5 buques internacionales con materiales de construcción, fertilizantes y equipos electrónicos. Entre ellos, 4 buques containeros que trajeron productos de importación en 764 contenedores, cerámica, fertilizantes y equipos electrónicos. Y se exportaron en 862 contenedores banano, camarón, maní y tabaco, para un total de 2.773 TEU, equivalente a 27.350 toneladas. Por primera vez llegaron a puertos andinos 5 containeros esta semana, demostrándose la importancia que este tracadero va alcanzando. Ha venido creciendo la demanda de servicio de los buques en puertos andinos. Eso es un récord, que antes solamente atendíamos uno mensualmente y ahora estamos atendiendo 5 buques internacionales semanales. En total se atendieron 153.676 toneladas métricas de carga y la llegada de más de 56.500 turistas a todos los puertos en la semana comprendida del 15 al 21 de agosto. Para TV Noticias, Liven González.